Yo, es y esto, yo me digo. pregunto también, ¿cómo puede ser que Cablevisión no cumple para poner AQM Noticias, pero cuando viene la cadena nacional sí? Es decir, no es que no quieren, o es no, que no pueden, es que no quieren. Porque la realidad es que claramente el gobierno no termina de reglamentar esto ni hacer la grilla porque no le conviene, porque quiere terminar este proceso sin todavía distribuir quiénes son los ganadores y los perdedores. Y lo que vos decís es parte de la verdadera inoperancia. Es decir, tenemos un Sabatella que cae como un paracaidista en el AFSCA y no acierta todavía porque no sabe, porque tiene una sola misión, joder a Clarín. Y esto es lo que la gente percibe y por eso es que esta ley va condenada al fracaso. No hay paracaidistas. Paracaidistas son aquellas personas que nacieron en otro país y quieren hacer política en un país del exterior. Hay decisiones políticas. El AFSCA tiene un nuevo presidente que es Martín Sabatella, que trata de implementar la ley de servicio de comunicación audiovisual como corresponde. Hay monopolios que no cumplen con las grillas, como por ejemplo Cablevisión, que tiene, por ejemplo, la señal TN en el número 11 del canal habitual entre Telefe y Canal 13, justamente por una cuestión de rating, justamente por una cuestión claramente de posicionamiento para que el televidente pueda más cercanamente ver sus programas. Y hay que reordenar la grilla, la de QM y las provinciales y seguramente las nacionales. Se espera la implementación gradual de esta ley, ojalá hubiese sido mucho más simple de implementar. Si se tardó 30 años en discutir, es también riesgoso o costoso que se tarde también 3 años casi en poder aplicarla plenamente. Pero Santiago, la Pregonamos. grilla de la provincia, ¿por qué no está QM? Esto es lo que la gente se dice, ¿por qué están discutiendo el 7D si no cumplieron lo que la ley está diciendo hace 3 años? Porque hay amparo, más amparo, más Pero no para la amparo, grilla más de la provincia de amparo, Buenos Aires. para todo. No se puede implementar la ley casi nunca en su totalidad por la cantidad de amparo que puso Y el si Grupo el amparo es Clarín. de Porque el más 161 nada más. perjudicado, quien tiene 237 señales, es Cablevisión, Sé, no el cablero de Deró. Pero está bien, pero el El que único. está extorsionando a Pero los el cableros más único. chicos es el que tiene Pero solo el artículo 267, el que tiene 161. Radio Mitre, FM Sin, Está TN, bien. Telenoche y todo lo que tiene Canal 13. No hace falta que Pero lo aclaremos. Está bien, pero falta la grilla de la provincia de Buenos Aires y el amparo de Clarín solo cubre el el artículo 161. ¿Por qué no está QM y los demás cables en la grilla? ¿Por qué se demora? ¿Por qué? Porque están ocupados en otras cosas. Están ocupados en la pelea con Clarín. Los obnubila el problema de Clarín. Clarín es un monstruo que ustedes todos los días se levantan y Lo bueno es piensan. que reconozcamos que hay un monstruo, lo bueno es que reconozcamos de Sí. dónde habla. Claudio decía algo en la presentación del programa que me parece que es muy importante. Aquí el que está emitiendo tiene que saber de dónde lo está haciendo. Uno cuando ve o escucha la radio AM530 sabe que es la radio de las madres. Si te gusta o no, tenés la posibilidad de cambiar.